Vale. Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. ¿Quién está aquí? Muy buenas tardes o buenos días incluso a todos mis amigos que han venido a la presentación de hoy. Os, prese uh, os uh, saludo a todos desde España, desde Barcelona, como siempre, con las noticias, con la información sobre el proyecto Skyway. Iniciamos la presentación. Muchísimas gracias. Me está saludando Natalia. Mucho gusto también. Y gracias por el apoyo, como siempre. Me presento, soy Ana Dorosh, soy representante de Skyward Community de uh, Fondo de Inversiones para Tecnología Skyway. Todos los socios estamos aquí para uh, ayudaros con la información sobre el proyecto, qué es este proyecto para qué se desarrolla y qué metas hay, ¿sí?, Uh, en, yo soy desde el año 2020, desde el año pasado, el junio del año pasado, inicié aquí uh, la colaboración y hoy estoy aquí desde esta parte hablando con vosotros porque he podido lograr unos. Uh, uh, he podido lograr a, a llegar aquí gracias a un trabajo continuo y duro, sí y por supuesto todos son los frutos de trabajo de, uh, de el mío y de la gente que está confiando y colabora conmigo sí hablando del proyecto Skyway muchísimas veces uh, y muchos de vosotros quizá ya habéis uh, pensado habéis escuchado por la televisión por los diferentes canales informativos de los problemas que estamos encontrando cada día sí y oh, desgraci desgraciadamente uh, esto, estos problemas son, uh, tienen un efecto, un efecto acumulativo y se aumenta no a del momento no hay nadie que pueda pues dar solución a este sí pero uh, no es que no hay nadie que pueda dar la solución sino que aún no se han dado la solución a vivir ya eh, lo que encontramos cada día en las ciudades que vivimos, los grandes países desarrollados, pues son los atascos, y en los países que no son desarrollados, pues problemas con el tráfico porque no tienen infraestructura de transporte realmente bien instalada y organizada, lo que esto, claro, se supone unos problemas importantes para las ciudades. Y uh, también uh, uh, gracias al desarrollo mundial de transporte en general, de transportación de los mercados internacionales, se desarrollaron muchísimo los parques, los puertos uh, de carga marítimos en diferentes países. Y uh, por el tema de consumición, que no paramos de aumentar tampoco, uh, se creó otro problema que son los atascos pero ya estos se de, uh, están en el mar sí en los puertos así uh, que se tarda se demora se caduca diferentes problemas con los que están encontrándose los uh, vendedores y compradores de diferentes mercancías de aquí estamos entendiendo que uh, los problemas se acumulan ¿sí? Encontramos con el problema de sobrecarga de rutas de transporte y también falta de seguridad. ¿Por qué? Porque por um, las condiciones ambientales no todos los países pueden uh, tener la oportunidad. De aprovechar las carreteras como uh, quisieran, o igualmente no pueden instalar uh, 100% uh, uh, seguras las carreteras. ¿sí? Por ejemplo, en estas imágenes estáis viendo una, un puente que ya se ha, se ha, se ha desmolado por el tema del agua, de utilizar, de utilidad o de otros uh, problemas quizá climáticos también sí y uh, en otros países hay problemas como la nieve hay que limpiar uh, las vías en los países um, donde hay problema con las arenas pues también hay que limpiar las carreteras todo esto se supone que nunca estamos seguros del viaje que estamos vamos a producir sí Uh, porque la clima y lo que estamos viviendo alrededor nuestro no lo podemos controlar. Así que esto todos son unos de los problemas que hasta el día de hoy no uh, podían resolver con los tipos de transporte, sistemas de transporte actuales. Sí, bien, y claro, todo esto con lo acumulado de los años. O consumo que estamos realizando y transportación de uh, mercancías peligrosas, lo que pasa, estamos haciendo el mismo humano, nosotros mismos uh, lamentablemente contaminamos el medio ambiente en lo que estamos viviendo, ¿sí? Y uh, no somos solo nosotros los humanos, sino que... Sufren también los animales, sufre la naturaleza, sufre alrededor todo donde, uh, lo que, uh, lo, donde estamos uh, viviendo. Por supuesto, es un problema muy global y uh, hay que buscar muchas soluciones para ello y cada sector puede traer sus soluciones. ¿Qué solución traerá Skyway a todo esto? También os marcaré. Ahora uh, también uh, lo que es muy importante uh, entender que muchas de las industrias y uh, en uh, especial industrias de transporte están inclinando hacia la el transporte uh, de consumo eléctrico. ¿sí? Entonces, uh, para así um, pasar a, a consumir me menos uh, de los uh, productos que hacen uh, producción uh, contaminante y fósil sí. Entonces, aquí lo que queremos decir que a pesar de esta dicha solución uh, que producen las empresas um, de transporte es nada más aumentar el consumo de electricidad porque para esto se necesita mayor producción. De electricidad por supuesto y um, um, interesante solución trae esto uh, la idea de nuestro ingeniero que más adelante os habla de cómo él uh, llegó a solucionar este problema y uh, entonces aquí uh, añadimos otro problema más alto consumo de energía que aún así por mucho querer no uh, se ha podido reducir significativa, uh, uh, significativamente para ayudar a, uh, a nuestro medio ambiente. ¿sí? Uh, um, esperen un momentito que estoy detectando que tengo un problema. Me dejan un momentito nada más, por favor. Mm. porque aquí eh, tenemos ahora un nuevo programa a través de la cual estamos transmitiendo y no siempre funciona de tal forma como quisiéramos los presentadores aparte de que tenemos a uh, buscar la información, Aparte tenemos este trabajo de cargar bien las presentaciones. Bien, entonces sí que durante los años, ahora sí que estoy siguiendo, veo que están sumándose los espectadores. Muchísimas gracias por venir en las presentaciones. Espero que guste la información. Entonces, ¿qué pasa? Sí que durante años antes, uh, anteriores han llegado algunas u otras soluciones de la tecnología en ramo de transporte de transporte sí uh, uh, pero como éstas pueden observar este tipo de transporte los trenes uh, sí que uh, quizá han tenido una idea buena de sacar el transporte a segundo nivel para no um, para dejar vivir el medio ambiente, la flora y fauna, sí, pero lo que pasó es, son los problemas de uh, mantenimiento y construcción de este tipo de transporte. Este es un tren en Alemania, sí, se quedaron con, como ya, incluso podemos decir, unos monumentos, ya, una memoria de los intentos, porque realmente implementar a masivo, no han podido los constructores, ingenieros y desarrolladores de estas tecnologías por el uh, mayor costo uh, de uh, implementación de este tipo de transporte. Uh, mucha lástima por ellos, pero eh, todo esto es una experiencia la que deja puertas a otros ingenieros a desarrollar basándose en la experiencia de uh, los antecedentes vamos a decir así sí uh, des, uh, desarrollar sus tecnologías innovar y buscar otras mejores soluciones también aquí estamos viendo unos teleféricos uh, por ejemplo, aquí ya estás viendo un, un camino un, uh, que, que están en, en movimiento las cabinas y uh, mucha gente se compare, se compara, no sabemos por qué la tecnología de Skyway por la primera vista con este tipo de transporte, aunque realmente no tiene nada que ver, porque estas cabinas no tienen ni su motor ni su uh, digamos. Uh, tecnología especializada donde no se puede po se podría hacer el transbordo con mayor seguridad y a masivo tampoco si ¿sí? ya saben que estos son nada más implementados en unos puntos a o b y nada más allá en cada país yo me imagino pueden contar con los dedos cuántas de estas están instaladas de las vías de, las, de los sistemas, pues aquí ya pueden observar el, uh, cómo es, es el transporte de Anatoly Unitsky, transporte que se llama sistema Skyway. ¿sí? Y es, uh, por supuesto se ve muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Muchas personas llaman a esta tecnología de, uh, transporte de futuro. Y realmente uh, podemos uh, decir que no es un uh, sí que es un transporte de futuro, pero no es este futuro, no es tan lejos como podríamos pensar nosotros en día de hoy. Sí, además, quiero marcar especialmente que lo que estamos viendo aquí son fotografías reales, no son montajes electrónicos de diseño o algo parecido. Uh, bien, entonces con todo lo que Anatoly Unitsky estaba pensando desde mm, su tiempo, cuando empezó a mm, buscar las soluciones y cuando llegó a unas otras... Uh, ideas suyas, el conjunto, él entendió que realmente lo que él está creando es una infraestructura de industria de transporte, realmente una nueva infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como de aviación, ferrocarril o automóvil. Uh, ¿Por qué? No es una industria ferrocarril, no es una industria automóvil, no es una industria de aviación, aunque parezcan, sí, aquí quizá están uh, los conceptos de todos estos, uh, todas estas tres industrias unidos ¿sí? porque el transporte de Anatoly Nitsky está, uh, no, no se mueve por, el, uh, por la tierra por el suelo no se mueve libremente por el cielo sino entre ¿sí? en, uh, sobre suelo que se llaman y uh, los conceptos están muy claros y diferentes de lo que estamos acostumbrados a ver, las soluciones que ofrece Anatoly Yunitsky. Bien, ahora tendré que buscar la, lo que os quería demostrar a continuación. Ahora, espero se si está viendo bien la pantalla, sí que está bien. Uh -huh. Vale, genial. Entonces, la idea de Anatoly yunitsky fue construir un sistema innovativo uh, basándose en, ya en conocimientos que trajeron uh, otros ingenieros, otros desarrolladores, pero mejorando e implementando sus ideas como él está viendo y basándose en uh, las reglas de toda la vida de física y... Um, uh, y, mat y matemáticas, ¿sí? Física, matemática, lo que son la, lo, los componentes base para, cualquiera, para cualquier ingeniero y, por supuesto, los estudios, ¿sí? Uh, ingeniericos. Entonces, él desarrolló uh, lo que es un hilo raíl. Todos estamos acostumbrados de saber que un raíl es un algo que es un firme de una materia uh, igual sin cambios pero uh, aquí Anatoly Yunitsky dice voy a rellenar el raíl con un relleno especial uh, añadir los hilos previamente muy tensados y con esto voy a dar más uh, resistencia a lo que uh, debe, uh, a lo que es Um, al raíl en sí, sí, porque el raíl normal, lo, el, el que consiste solo de un metal, realmente, como explicó Anatolio Nisky, si lo ponen en uh, los puentes, o, o punto A y punto B, por su peso y resistencia, lo que pasa con el raíl es que se... Uh, Uh, se baja, uh, este, no, no es tan tens, uh, se pierde su te, um, tensidad. ¿sí? Entonces, en cambio, cuando implementa lo que es el relleno de raíz más los hilos, lo que deja a hacer es muy firme, se queda la estructura y evita um, lo que es uh, Uh, el, uh, el, uh, oh <laughs> que, que se caiga al fin el raíl, sí y también um, que puede sostener una um, un peso especial ¿sí? los pesos mayores uh, de, de lo que sería um, difícil ver para un raíz normal y corriente que utilizan ahora hoy en día en las industrias de transporte de uh, trenes o de um, metro, por ejemplo, también que utilizan los raíles. Entonces, aquí él desarrolló este sistema. Está, estamos viendo en los gráficos uh, cómo estaban dibujando uh, eh, esta, eh, est estos sistemas de um, estructuras. Bien, y uh, en primer lugar estamos hablando que son uh, diferentes, sí, uh, una que es uh, rígida, semirígida, uh, rígida, semirígida y flexible, sí, tres diferentes raíles, tres diferentes tipos de vías. Y para cada uno de los sistemas, por supuesto, está desarrollado su sistema de raíl, uh, su sistema de relleno. Uh, son según los cálculos de uh, por supuesto científicos y uh, de, lo, de, de los gráficos se pasó a ser realidad y en Berlín en 2018 presentaron estos raíles en la uh, exposición uh, mundial y aquí uh, ya pueden observar cómo están en la vida estos raíles ¿sí? veis que uh, es un, una estructura muy diferente de la estructura clásica de los raíles de trenes y entonces estas son las imágenes donde se ve muy claramente cómo es definido el raíl y cómo puede sostener el transporte que está moviéndose uh, por en este caso uh, sosteniéndose por debajo de uh, el mismo raíl sí unibus y unibike aquí están presentes y uh, estos son la vía rígida, la vía o también la llamamos pesada, donde esta ya puede soportar dos uh, materiales rodantes a la vez y uh, pueden ver que son bastante masivos, ¿cierto? Entonces aquí por arriba está Uniflash y por debajo Unibus. Uniflash es un transporte de alta velocidad y Unibus de transporte urbano interurbano. Uh, tipo autobuses de, de toda la vida. Eh, Anatoly Yunitsky trajo su idea desde lejano, uh, mi, uh, su, desde uh, años de su juventud, desde años cuando él fue estudiante, él empezó a pensar en cómo puede salvar uh, el, el planeta, cómo puede mejor, mejorar el medio ambiente, cómo en sí puede mejorar el, la estructura de transporte y además ideas que le llegaron es construir las ciudades lineales y salir al espacio sin cohetes eh, es una diapositiva muy interesante y uh, en general habla de lo que Anatoly Yudinsky está luchando luchando toda su vida ¿sí? para implementar uh, estos proyectos que Considera que sin ellos la humanidad no va a poder seguir vivir la vida normal. Y oh, en fin, oh, nosotros mismos destruiremos nuestro planeta y, no, y nuestro me medio ambiente. Uh, si fijamos en los uh, diferentes videos que montó la empresa, donde Anatoly estaba dando uh, sus discursos, sus pensamientos, él comentó que uh, si vamos a seguir así como estamos siguiendo, no queda más que dos generaciones van a poder vivir y ya no va a poder vivir más vidas aquí la humanidad porque será imposible vivir con lo que estamos desarrollando y uh, no hacemos nada, nada para mejorar uh, nuestra vida. Cotidiana, ¿sí? En fin, todos somos también seres humanos y no dejamos vivir ni a nosotros, ni a los animales pobrecitos, ni a la flora tampoco, destruyendo los bosques. Y aquí está la presentación de Anatoly Yunitsky, es autor y diseñador general de tecnología de cordas Yunitsky, director de dos proyectos de Naciones Unidas miembro de Federación Cosmonáutica de uh, Unión Soviética, autor de 200 invenciones, autor de más de 20 monografías y más de 200 artículos científicos, imagínense la cantidad de trabajo, y presidente de Consejo de Administración, diseñador general de Unitsky String Technologies y jefe del grupo internacional de empresas Skyway. Un, una persona, que está uh, consciente de lo que está haciendo y va con su meta hacia adelante. Y lo que él está promoviendo es con su tecnología, con sus innovaciones que él está uh, desarrollando y uh, quiere implementar, resolver los problemas demarcados que son de sobrecarga de rutas de transporte, falta de seguridad, contaminación ambiental y alto consumo de energía. ¿Cómo él está viendo todo esto? Por supuesto, muchos cálculos, mucho trabajo, pero en la base de todo esto se, uh, está el, um, la fórmula muy básica en realidad, que es cómo calcular el gasto de combustible, para superar la resistencia del aire. Uh, sabemos todos que utilizamos ahora hoy en día nada más el transporte terrestre o bien uh, a los aviones, pero no más común que es, uh, uh, el transporte más común es uh, transporte terrestre, sí. Y por supuesto el transporte terrestre lo que está haciendo es consumir uh, los combustibles, sí, cada día. Cada día no hay ni, ni un día, ni una hora, ni un minuto en el, nuestro planeta que alguien no utilice este transporte. Entonces lo que hace este es consume un una so, sobreconsumo de la energía donde podría ser mucho menor. Y claro, cuanto más uh, velocidades, más consumo uh, hay de, de uno u otro material rodante. ¿Qué es lo que sacó Anatoly Yenitsky con sus cálculos? Él sacó una conclusión que cuando el transporte se uh, mueve por uh, su, encima de suelo, entonces menos resistencia hay. Y cuando él puso a calcular esto y vio los números, pues sacó que, fíjense, uh, el transporte clásico está el que más más super moderno y eficiente tiene un coeficiente de 0,4 y uh, el transporte que puede moverse sobre suelo tiene una aerodinámica muy diferente porque no tiene el efecto pantalla, lo evita, entonces el coeficiente es 0,065 mucho más de 10 veces 10 veces menor y más uh, en uh, más de 10 veces más eficiente este transporte en uh, coeficiencia de resistencia aerodinámica es increíble pero sí Así, el, uh, Anatoly Nitsky sacó la conclusión esta y fue a desarrollar su idea e insistir, insistir, insistir. Y aquí lo vemos: Unibus moviéndose sobre raíl, sobre suelo, y uh, por supuesto le dieron una forma muy especial para que aún menos consuma, aún menos tenga la resistencia aerodinámica. Además de ello, inventaron un motor rueda. Igualmente, ¿para qué? Para consumir menos electroenergía. Este motor, a la vez que rueda, genera la electricidad y. Um, Um, y tiene un sistema de descarrilamiento muy importante porque muchos empiezan a dudar que no sé qué, este puede caer de, tal, tal, de tantas alturas, el transporte no, no puede caer. E incluso piensen en los uh, trenes. Ellos también, los trenes podrían descarrilarse tranquilamente de los carriles si no tuvieron el sistema de descarrilamiento. Cualquier um, transporte que rueda sobre raíles tiene un sistema de descarrilamiento. Des de Además, el sistema que desarrolló Anatoly Unitsky es mucho más eficiente y más interesante porque, uh, aparte de su función de descarrilamiento, ahí tienen más. Uh, como incrustados más, más, más tecnología, más innovación. Este es el motor rueda, como lo presentaron en la Feria de Berlín en 2018. y trans fue, de hecho, una feria muy especial, muy importante para el desarrollo del proyecto Skyway. Ahí dieron la vista a muchos países, a muchos inversores y. Uh, encontraron bastante fuente de financiación gracias a esta uh, uh, a este evento por lo tanto por supuesto es muy importante siempre participar en estos eventos aunque se supone también los gastos para empresas pero uh, siguen haciéndolo para esto para fin de buscar la financiación para los productos como nuestros ¿sí? y también los compradores como no entonces, cuando uh, fijan en la estadística uh, se saben que el transporte Skyway ofrece el mm, capital en costo de construcción mucho menor en comparar con lo que uh, estamos uh, acostumbrados a, a de ver los números porque no necesita tanto volumen de material para implementación. De tanto construir la infraestructura cuando van a construir es mucho menos costo que tiene soportar el comprador en comparar con otros sistemas de transporte el costo operativo también es más, mucho más bajo de los uh, transportes clásicos energía consumición de energía es muy muy pequeñita uh, la, la tasa porque Realmente está todo tan inteligente pensado que um, yo creo que cuando realmente la gente se enterará de los números reales van a realmente a entender uh, todo la función de este sistema. Capacidad mucho mayor de lo que puede ofrecer cualquier uh, uh, sistema de transporte al día de hoy también por supuesto, cuando no hay consumo mayor de electroenergía, lo que estamos uh, relacionamos con esto es menos polución ambiental y, uh, por, por supuesto, se elimina el, el, el ratio de accidentes, se baja el ratio de accidentes de transporte porque aquí el humano no conduce, todo está conducido por un sistema inteligente. Entonces, el factor humano es mínimo. Solo hay controladores que están controlando cómo funciona la vía. Hay videos que podemos ver en internet, en la página de YouTube de Unitsky, uh, Unitsky String Technologies, ¿sí? y observar cómo son uh, estas pantallas que están viendo los monitores, ya que tenemos parques tecnológicos instalados y uh, de ahí ya sacan, uh, a, realizan las pruebas y uh, saben ya cómo se verá la infraestructura en futuro. Entonces aquí están presentes los diferentes tipos de transporte realizados uh, ya, ya están realizados todos estos modelos, están construidos y, y uh, tienen en los parques. Lo, y, por supuesto, van a haber muchos más modelos. Estos son, uh, eran para transporte de, uh, uh, público y aquí para transporte de carga. Hay soluciones para todos. Y, además, estas soluciones son únicas. Aparte, la empresa pudo uh, sacar el certificado de calidad, que es un certificado muy importante, y desde el año 2015 legalmente ya están funcionando dentro de lo que son las normativas uh, europeas, sí. De calidad también hay más de 38, uh, de 83, perdón, patentes en uh, 10 y 8 países. 80, casi 100 patentes que han sacado y creo que pronto van a haber. Más. Estos son nada más que ya conocemos, sí, y, y realmente todos estos patentes pueden consultar en la página de Anatoly Unitsky, aquí, como dice, Unitsky.Engineer, os invitamos a visitar. La empresa ya tiene su, eh, ed sus edificios, ya tiene más de 700 ingenieros en su personal la personal de alta cualificación y la, también su propia ya oficina en Minsk, donde ya, están, ya han podido localizar uh, todos los, uh, todo el personal para poder trabajar y seguir más unidos en el trabajo, porque antes eran en diferentes uh, uh, edificios localizados los trabajadores. Y bien, aquí ya está la fabricación. Os detengo aquí la atención porque la fabricación es la propia, la propia de nuestra bella compañía Unitic String Technologies. No hace falta solicitar pedidos a los terceros, sino que Unitski String Technologies produce todo. Solos, solitos. Y hoy oh, hablaré en especial sobre una información muy interesante. No se marchan, por favor, porque realmente he preparado una información, uh, no es nueva, pero recopilada y para demostrar las fuerzas de empresa. Entonces, este es el polígono que fue en 2014, ahora en 2009 oh, sacaron esta foto de helicóptero, fíjense el bello parque tecnológico de, en Bielorrusia, esto era sin agua, sin nada. Fue un descampado total y además descuidado porque fue descampado para pruebas militares. Ahora es un parque tecnológico que visitan los inversores, que visitan los compradores, Pueden observar los puentes de anclaje, pueden observar las vías, pueden observar el material rodante e incluso montar. Las uh, personas que pudieron venir en los años anteriores, en la EcoFest 2018-2019, pudieron montar las, uh, el, lo que es UniBike. Sí. Y Unibus, perdón, en aquel tiempo era. Eh, están todos contentos los inversores porque pudieron ver uh, los frutos de lo que están financiando, de los productos de la empresa que están financiando. Y queda marcar de, uh, también decir que, por supuesto, contamos con otro parque tecnológico que está instalado en Emiratos Árabes Unidos, en Sharjah. Este, esta es la maqueta de cómo debería quedar el parque tecnológico pronto, si ¿sí? ahora está realizado por partes, y este fue establecido en el 2016 por el Real Decreto de Sheikh Sultan bin Mohammed al-Qasimi, gobernante de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. Y eh, gracias a esta co gran colaboración, la empresa tuvo un desarrollo muy interesante porque realmente no, no esto fue incluso inesperado, sí, que uh, llegásemos a tener este parque en Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué es importante? Porque uh, así uh, la empresa puede comprobar la tecnología en diferentes condiciones climáticas y, aparte, uh, también promover. Su tecnología para otros países, sí, no solo para los países de Europa, sino que ya en los países de MENA. Son fotos reales, reales, es el trabajo que, fíjense, desde 2015 hasta 2019, uh, ya llegaron a abrir otro parque tecnológico. Y si fijamos en la fecha, en 2016 fue abierto el parque uh, en Sharjah, establecido, sí, y uh, en tres años pasados y ya tenemos ahí las vías instaladas y material rodante haciendo las pruebas y pasando las certificaciones. Muy, muy importante todo esto para la tecnología en la que estamos apoyando. Ahora, es lo que os he preparado hoy, información dentro de lo que estamos presentando siempre, algo nuevo, ¿sí? Porque por supuesto, por detrás de todo lo que estamos viendo hay empresas muy importantes a nivel mundial que están colaborando con Skyway. Sí, y gracias a estas empresas esta colaboración llegamos también a lo que estamos teniendo ahora, ahora la calidad y firmeza. Bien, entonces uno de los materiales más importantes de la producción de infraestructura Skyway es el acero. Sí, sabemos todos que en mayor parte la tecnología se um, realiza de acero, no hay mucho cemento ni nada por estilo. Entonces con el uh, acero se fabrican las estructuras de vía en los centros de prueba en Bielorrusia y los Emiratos Árabes Unidos y los cables para raíles de cadena. Para trabajar con acero de alta calidad, Skyway co coopera con mayores proveedores de alambre de acero y metal laminado de Europa. Entre ellos se encuentran, se encuentran Westalpin de Austria, uh, Saab de Suecia y Bekaert de Bélgica. La, entonces, estas son los, las empresas que proveen en su mayoría el metal. ¿Sí? Bien, hablemos más a detalle sobre estas empresas un poquito, un poquito. Saab es una empresa que produce acero templado y de alta resistencia en varios formatos. La empresa tiene su sede en Suecia, ¿sí? Y, oh, y aquí no se cargó bien la, la diapositiva, no pasa nada. ¿Y uh, qué pasa aquí? Uh, para el proyecto Saab Skyway... Uh, para el proyecto Skyway, SAP suministra acero, de lo cual se fabrican las estructuras de las vías de transporte de hilos. La co cooperación dura más de cinco años, y, uh, prácticamente desde inicio ya está cooperando esta compañía con Skyway. Y según Vadim Pikalov, que es director de ventas de SAP Europa. Uh, ambas uh, empresas comparten el enfoque de producción sostenible, porque siempre vamos a hablar de las empresas que colaboran con Skyway y también tienen, uh, uh, tienen uh, <laughs> uh, el mismo enfoque de disminuir la contaminación ambiental. Aquí, Cecilia me marcó que quizá he, he hablado del sistema de antidescarilamiento y no, y dije alguna palabra mal, perdónenme por si sea acaso. Bien, también uh, Skyway coopera con la empresa Voestalpin, sí, una, es un grupo internacional de empresas siderúrgicas con sede en Linz, Austria. Las empresas producen acero automóviles, sistemas ferroviarios, equipos y aceros, aceros para las herramientas. Bien, uh, entonces, ¿qué pasa con WestelPlan? Es una, una compañía que trabaja también con los fabricantes de automóviles más grandes del mundo, Audi, BMW, Jaguar, Volvo y muchos más. Y uh, igual. Esta empresa está comprometida con los objetivos climáticos globales y está trabajando para desarrollar tecnologías que le permitan eh, reducir las, sus emisiones de CO2 a largo plazo. ¿Y qué es lo que está realizando Vuestalpin? Uh, Skyway es o suministro de productos de metal laminado para fabricación de pasos elevados de hilos. Otra empresa también muy muy especial y importante de Bélgica, empresa B.K.Ert, es un fabricante internacional de alambre de acero y productos metálicos con recubrimiento especial. ¿Qué es lo que uh, hace Bekert para especial para la Skyway? Es suministro de cables de acero para raíles de hilos. Es nuestra uh, joya, ¿sí?, de, de um, nuestro sistema de transporte. Y uh, esta empresa que su, recibe, suministró kilómetros de cables para ruta de 2,5 kilómetros, kilómetros que están construyendo en el parque de pruebas de Skyway en Sharjah, ¿sí?, es un proveedor uh, principal. En general, todas las uh, empresas que estoy hablando son proveedores principales uh, para Skyway. Y um, uh, desde 2019 ya están colaborando con Skyway esta empresa Beccaert. Bien, seguimos. Ahora, ¿quién construye? Uh, el constructor, el contratista mayor en Emiratos Árabes Unidos, ahora es empresa Fast Building Contracting, que se encarga de los trabajos de construcción en Sharjah. Uh, realmente es una empresa muy grande, tiene muchos galadrones, tiene todos los certificados de cumplimiento de normas internacionales de gestión de calidad y por, eh, trabajó con muchos proyectos muy, muy, muy bonitos, muy bellos. He observado la página de esta empresa. Tienen un nombre, tienen uh, un respeto ya importante y uh, nosotros conseguimos colaborar también con esta empresa y uh, ahora están encargados en construir lo que son todos los las vías y los trabajos necesarios en Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos. Bien, también uh, es importante tener una, una maquinaria, ya que sabemos que uh, Unisky Stream Technologies tiene su propia producción, entonces en esta producción hay instalaciones y las maquinarias que uh, compró la compañía, para uh, realizar los trabajos necesarios y destacando de gran calidad. ¿sí? Siempre hablamos de una calidad ex, 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 superior. Uh, entonces, la empresa Okuma Corporation, que es una empresa japonesa, uh, un fabricante de máquinas de, uh, con sede en Ohuchicho, y esta empresa suministra... Uh, detalles uh, como son sistemas de control informático, sí, máquinas CNC se llaman al mercado mundial. Y para Skyway, suministró equipos de procesamiento CNC para procesar y fabricar piezas muy complejas de transporte de cuerdas en los años 2019-2020. Y ahora estas máquinas uh, ya están instaladas en la producción de Skyway, uh, sí. Bien, seguimos, uh, otra empresa, en total son 10 proveedores que he sacado hoy, Skyway coopera con empresa italiana Galdabini, sí, esta empresa fabrica prensas hidráulicas, entonces uh, también máquinas de corrección de ensayo de materiales, la sede de las principales instalaciones de producción de la empresa se encuentran en Italia. En 2020, la producción de Skyway recibió una máquina de prueba Galdabini con un costo estimado de 12.500 uh, dólares. Uh, 12, uh, perdón, 12.500 uh, dólares. 12 millones quizá. 12.000 o oh, 12.000. Me, me tengo que confirmar la información. La máquina permite probar la resi resistencia de materiales y uniones de transporte de cuerdas en tres parámetros, tensión, comprensión y flexión. Un dato muy, muy importante. La cooperación con Galdabini ayuda a la empresa de desarrollo skype a hacer que la operación de transporte de cadena sea aún más segura y aumentar la vida útil de las rutas de cadenas hasta 100 años. Aquí están las claves de nuestro éxito, de éxito de uh, tecnología Skyway, la cooperación con las empresas importantes. También Skyway coopera con una empresa que es Dassault System, es una empresa francesa. En, uh, su, en general esta empresa se desarrolla diferentes... Uh, plataformas, uh, software para diseño, sí. Y por supuesto, esto es lo que está dando la más posibilidad a los ingenieros uh, hacer uh, y modelar los, uh, los modelos con más precisión, aunque no están fabricados, pero ya pueden hacer uh, la construcción en, en la plataforma utilizando, utilizando el sistema de diseño 3D. Sí, y uh, por cuarto año ya está colaborando uh, Skype con Dassault System y uh, por supuesto gracias a la implementación de estos uh, softwares se aumenta la eficiencia de trabajo y se acelera el intercambio de datos y como resultado mejora la calidad de desarrollo, diseño y prueba de transporte de cadenas. Todo está muy bien calculado con quién colaborar. ¿Y para qué? Bien, uh, Skyway coopera con Haas Automach, eh, Automation. ¿sí? Es una empresa estadounidense uh, con sede en uh, California. Entonces, uh, de esta empresa, Skyway compró máquinas. Haas. Unas máquinas muy interesantes. Uh, sí. Y con unos costos muy importantes también, 125 mil dólares, una máquina y otra máquina que son de 200 mil dólares. Números importantes. Cuando los inversores preguntan, cuando no saben decir a dónde va nuestro dinero, pues aquí está nuestro dinero, no solo en lo que estamos viendo, los metales, el material, sino que la maquinaria. La maquinaria es muy importante tener la calidad para producir uh, y realizar la producción de lo que estamos uh, pensando en implementar. Estas máquinas son necesarias para la creación y procesamiento de piezas de transporte de cuerdas. Permite que la empresa de desarrollo Skyway produzca de forma independiente sin contratistas piezas para módulos de transporte, reduciendo el coste y el tiempo de producción de transporte. No queremos ser dependientes de proveedores, uh, de más proveedores, porque siempre sabemos que cuanto más proveedores, más problemas con, con uh, los uh, tiempos de ejecución de los trabajos y también uh, el proveedor siempre dependemos siempre de los proveedores por el tiempo de entrega de unos u otros materiales. Entonces, cuanto menos contratos tenemos con los proveedores, mejor. Skyway coopera con Maffelec Team también una empresa francesa. Esta desarrolla y fabrica dispositivos de conmutación y señalización para equipos de transporte. Uh, y industriales. ¿Mm? Todos los lucecitos que estamos viendo en nuestros uh, unibus, unibike y demás uh, instalaciones son de esta empresa. Para Skyway, Mafelec se ha convertido en socio en suministro de equipos de iluminación y sistemas HMI para interactuar con equipos. La compañía suministrará a Skyway. Uh, botones de apertura manual de puertas para unibuses, lo que reducirá el tiempo de embarque y desembarque, además de reducir los costos de mantenimiento de vehículo. Total, que nuestro transporte, uh, que sistema de transporte Skyway, uh, puede, uh, tiene todas estas uh, siete estrellas. Es innovación, movimiento sobre el suelo, uh, de alta velocidad, de oh, seguridad también muy alta, la eficiencia enorme, fácil de in integración y ecológicamente amigable. Todos estos son los componentes de nuestro sistema de transporte, la que estamos desarrollando gracias a todos los socios y invito a más. Uh, personas unirse a nuestro proyecto antes de finalización de la etapa decimoquinta. Estamos hablando que la empresa tiene plan de desarrollo que, con, que consta en 15 etapas de desarrollo. Estamos ahora encontrándose en la etapa 14, subetapa 2, y uh, falta muy poco y prácticamente nada para finalizar el desarrollo del proyecto. Mucho trabajo, muchos años de trabajo, falta poco, pero sí que falta, por lo tanto aún estamos careciendo de financiación y uh, bienvenidos todos los que quieren ayudar al medio ambiente, a todos los que quieren tener uh, sus um, entradas de activos uh, pasivos en sus cuentas bancarias sí <laughs> y uh, demás ventajas que siempre, que pueden conocer eh, uh, entrando en la página web de Skyward Community y conocer los uh, las condiciones y uh, los beneficios eh, se registra, se navega por la página tranquilamente y ahí aprenden uh, la información o bien uh, hay soporte online también que puede ayudar o bien ya a lo mejor tenés alguna persona que os habló del proyecto y pueden dirigirse a esta persona para que os uh, consulte. Genial, nada más uh, hoy quería yo uh, destacar. O la última noticia que estamos hablando ahora, pero estamos preparando para celebrar la EcoFest en dubai Este año la EcoFest vamos a celebrar ahí, según las condiciones que marca uh, el mundo, <laughs> si sí, tuvimos que tener, uh, organizarnos de otra forma. Pero siempre estoy segura que vamos a celebrar la fiesta excelente. El año pasado eh, celebramos la EcoFest uh, totalmente 100% online. No ha sido posible ningún tipo de desplazamientos entre los países. Ahora no podemos viajar aún uh, tranquilamente a Bielorrusia por las restricciones, pero sí que uh, podemos salir a los Emiratos Árabes Unidos, aunque sean los grupos reducidos, pero invitados todos. Y uh, para facilitar y poder llegar a más socios a Emiratos Árabes Unidos y ver la tecnología en Emiratos Árabes, está, creada la, un, está creado un, un concurso que es ex Global Expo, Expo Marathon con concurso corporativo Discover Community y pueden todos los socios, incluso los que se uniesen hoy esta tarde, pueden uh, participar y ganar unos uh, y ganar unos, unos premios muy especiales. Uh, por supuesto, según uh, allí hay, hay unas condiciones que cumplir, y hay tres niveles de uh, premios: tres, tres niveles de ganadores: bronce, plata y oro. Y uh, los que ganas, van a ganar los puestos de oro, incluso van a tener muchas sorpresas porque van a poder estar en uh, una visita a la exposición, o van a hacer un recorrido por el centro de Uniskey Stream Technologies en Sharjah y lo, la mayor sorpresa, al menos para mí, es, y presente, y uh, como un regalo, es una reunión con uh, los socios de Skyward Community más profesionales y presencia en el discurso del autor de tecnologías de ellos Anatoly Yunitsky, y mucho más sorpresas que van a esperar a los ganadores de la maratón uh, yo por <laughs> suerte ya soy la ganadora ya estoy preparándome la maleta <laughs> os invito a todos también a recorrer las condiciones y me, si es necesario ayudar a vuestros socios a conseguir los puestos de ganadores aunque sea de bronce también son bienvenidos porque nadie se quedará sin uh, sorpresa sin algún regalo aquí está ya finalizada mi, mi presentación de hoy pongo para despedirse el video de promoción sobre el viaje para los ganadores de la maratón y uh, Espero ver a todos vosotros en la próxima presentación. Esta vez será la semana que viene. Uh, uh, tenemos un uh, cambio en los horarios un poquito. Si no me equivoco, será la semana que viene. Dejo al modo. Verifiquen uh, lo, lo, los datos de los webinarios, los horarios en la página web. Siempre cada semana publican los horarios actuales. Consultense y uh, entren en las presentaciones. Uh, si quieren pasarme alguna pregunta, igualmente estoy aquí para responderlas. Voy a revisar el chat. Aquí están las sucias. Natalia Ivanova de España, Cecilia de Argentina, Aguirre, Obregón, Joana Obregón de Ecuador. Muy buenas tardes. Uh, bellas mujeres poderosas. Entonces, imagino que no hay preguntas por hoy. Bien. Entonces, pongo el video, me despido. Saludos a todos. Construimos Skyway, salvamos el planeta. Como el dicho de nuestro querido Anatoly Yunitsky. Esperen un momentito que tengo que hacer algunos ajustes. A veces no es tan fácil aquí gestionar todo esto, pero intentamos hacer todo de la mejor forma posible. Bien. Gracias por, por estar presente conmigo. Y vamos a ver el video. Muy, muy emocional. Coming this autumn. It Coming is time autumn. to rediscover the world of travel. It, it is time to rediscover the make world of travel. and make new acquaintances and create unforgettable. And create unforgettable All worries. this awaits me. On the Big Emirates Tour. Experience an adventure filled trip to the Middle East. In just a few days, you will visit the most important destinations in the United Arab Emirates. The main stop along the way is the Testing Center of String Technologies in Sharjah. You will be among the few to see tropical models live, tour the Eco House, and meet project founder Anatoly Unitsky. More experiences await you in Dubai. Where the long awaited Expo 2020 Innovation Show will be taking place. That is where this project will showcase its latest designs. It is the best opportunity to see them before anyone else. The Big Emirates Tour is much more than just a trip. You will attend a closed partners meeting, make new business acquaintances, and receive valuable gifts. Memorable souvenirs. A photo book signed by Anatoly Unitsky and a professional video report will make your trip even more exciting. And it is you who can be part of the first class tour from the Sky World community. Be among the best at the Global Expo Marathon and go on the most prized journey for the winners. See you in the United Arab Emirates.